es importante el entender que la actividad física ayuda a prevenir, ayuda a sentirnos mejor y sin duda que es un gran aliado también para poder prevenir y poder vivir con cáncer. Es por eso que hoy día nos encontramos con nuestra cierta instructora de Pilates, que ya está con nosotros en esta manera que ya podemos presenciar, obviamente con la distancia necesaria, Marisol Ortiz, para que tengamos, ¿cierto?, una primera clase de Pilates. Y así voy a ir a buscar las mascarillas igual, ¿eh? Yo creo que mientras vamos a revisar un par de imágenes para mostrarles a la gente, como les comento, la importancia de la actividad física y de esta conexión también, ¿no?, con nuestro cuerpo, con nuestras emociones. Así que ya estamos con mascarilla. Igualmente, a pesar de un distanciamiento, queremos tomar todas las precauciones necesarias porque los contagios están en alza y porque obviamente estamos todavía en este contexto de la COVID-19, así que igualmente a cuidarnos de la mejor manera posible. ¿Cómo estás, Marisol? Qué bueno que puedas estar hoy día aquí acompañándonos y vivenciando la importancia también del movimiento y de la actividad física para prevenir y para también acompañar cualquier enfermedad. Claro, no me encuentro muy bien, gracias. Contenta de que me hayan invitado y poder acompañarlo en hablando del tema de la salud y que es muy importante el deporte. En general, ¿hace cuánto tiempo que practicas deporte, que practicas pilates? ¿Y en qué consiste esta disciplina? Yo realizo clases hace 12, 13 años aproximadamente en gimnasio Sportlight. Ya. Y ahí realizo clases de pilates y otras clases más de fitness grupal. Uh-huh. La importancia del pilates en la salud completa para tanto adultos mayores, jóvenes y niños. Y con eso prevenimos el cáncer y muchas enfermedades más. Uh-huh. Que es muy importante hacer deporte más que por estética, por salud. Por salud, sí. Por una salud integral, ¿no? Exacto. Vamos entonces con algunos pasos básicos de lo que es el pilate para que así la gente lo conozca y entienda quizás la diferencia entre, por ejemplo, el pilate, el yoga y cómo poder de poquito entonces ir metiéndonos en este mundo. Claro. De la salud física. Claro, el pilate trabaja cuerpo, mente y alma y son con movimientos más fluidos. Yeah. Que a comparación del yoga, que es mantener postura. Yeah. Entonces, la idea es que la persona se conecte con su cuerpo. Uh-huh. Trabajamos harto el estiramiento corporal, ¿cierto? Trabajar harto tu mente. Comenzamos con una clase muy relajada y ejercicios que puedan realizar todos. Vamos estirando de a poquitito, relajando los brazos, entrelazando los deditos, separando un poco más tus piernas y estirando. El pilates es importante. Yo te voy a hacer algunas preguntas mientras vamos. Sí, con algunos pasos, ¿verdad? ¿Por qué es importante el estiramiento para cualquier cuerpo? Para el tomar conciencia de algunos lesión, tomar conciencia, como dices tú, de la musculatura. Vamos moviendo las manitos. Vas conectando con tu musculatura y que el movimiento sea más fluido igual. Vamos moviendo un poquito los pies en forma circular. Eso. Vamos hacia abajo. Es importante para que mejore la flexibilidad. La persona adulto mayor, vamos un poquito hacia adelante. Bajando la cadera. ¿Bien? Sí. Vamos a estirar. Es importante la flexibilidad para que la musculatura no se atrofie con los años. Persona adulta mayor, vamos arriba. Y respirando bien por la nariz, botando por la boca. Bajando nuevamente. Apoyando tus piernas, estirando los pies. Y estiramos hacia atrás. Va mejorando la flexibilidad. Y conectándote con tu cuerpo. Bajamos a fortalecer la musculatura. Nuevamente vamos arriba. Estiramos hacia atrás.
Inhalo y exhalo. Vuelve lentamente y elevamos cadera. Apoyamos un pie adelante. Eso. Muy bien. Cualquier ejercicio que no puedan realizar en casita, vamos cambiando. Siempre hay opciones. Si tiene alguna lesión en la muñeca, en la cadera. Vuelve en la columna. Caminamos hacia atrás. Uno, dos, flexionando las piernas. Tres, cuatro, arriba. Te iba a preguntar, eso también es un punto importante, el tema de las lesiones. ¿De qué manera la actividad física también sirve como para quizás ayudar a ciertas lesiones? Sí, evitar una lesión. Siempre hay que preocuparse de estirar antes, durante y después. Ya. Porque si no puedes tener una contractura muscular y eso ya puede llegar a algo crónico. Y hay que evitar eso para no ir a un centro asistencial. ¿Y de qué manera también el movernos hace que no se atrofien nuestros músculos, como tú decías, al paso del tiempo? Si es que no nos movemos, claramente la musculatura se va debilitando. Se va atrofiando. Vamos perdiendo el volumen de nuestro cuerpo también. Vamos atrofiando ciertos músculos. Claro. Claro, ¿no? Por eso es importante que hagan ejercicio. Como dije, más que algo estético, por salud. Si no estiran bien, si no se ejercitan, si no se alimentan bien, porque es todo un complemento, puedes tener sobrepeso, evitamos enfermedades. Claro, y la conexión también, como hablabas tú, con las emociones, con tu cuerpo, claro, mente y alma. Con entender que no solamente somos físicos, sino que también hay que tener una conexión emocional y una conexión también mental para poder estar en una armonía. Exacto. A pesar de los problemas, a pesar de cualquier, enfermedad que podamos tener, yo creo que eso también es fundamental, el lograr esa conexión, ¿no? Es muy importante la conexión mental y ser positivo más que nada. Exacto. Yo... Y pucha que nos ayuda el deporte a estar más positivo, más, ¿no? Activo, más uno empieza activo. Con alguna clase, por ejemplo, como lo que estamos haciendo ahora, y uno sale distinto a como entra. Exacto. Entonces yo creo que sí o sí es una ayuda que en la casa deberían tomarlo por lo menos ¿cuántas veces a la semana? 3 veces a la semana mínimo. Ya. Mínimo ejercitarse, tratar aunque sea salir a caminar todos los días, o andar en bicicleta. Claro, moverse como moverse, sea. Moverse. No necesariamente gastar dinero en gimnasio, sino que también el caminar, el salir de la casa, ingeniarse, la subir y bajar, por ejemplo, el edificio con las escaleras del edificio. Exacto. Siempre hay una manera de poder hacerlo. Nosotros hoy día también queremos presentar esta alternativa en este Día de la Salud, de que lo tomes entonces como una opción. Vamos entonces de nuevo. Ya. Con alguna otra... Algún ejercicio. Con otro ejercicio. Ya. Vamos a tomar asiento. Vamos a hacer ejercicios básicos para ir mejorando la postura, ¿cierto? Fortaleciendo y trabajar la parte abdominal y lumbar, que es muy importante, ¿cierto? Vamos a estirar las piernas, vamos a apoyar las manitos bajo el glúteo, los brazos estirados y vamos a elevar las piernas. Vamos a hacer movimientos de esta manera, respiro y boto. Dos, lento, junto con tu respiración. Tres, puedes elevar tu cabeza. Cuatro, cinco, muy bien, vamos a realizar solo 10. Seis, son ejercicios básicos que uno puede realizar en casa. Siete, ocho, nueve, si se cansa la cervical. Y 10, apoyamos la cabeza atrás, vamos a separar, inhalo y exhalo. Sacamos las manitos bajo el glúteo y estiramos los bracitos a los lados. Esto te ayuda para la postura, para trabajar aductores, la musculatura, ¿verdad? Tu espalda, circulación sanguínea. Siempre estamos con todo el peso en nuestros pies. Estos ejercicios son muy importantes y que los ejecutes todos los días, no hay problema. Vas mejorando tu flexibilidad, trabajando cuerpo, mente y alma. Inhalo y exhalo. Relajamos, flexionamos un poquito para descansar la zona lumbar, movimiento y estiramos. Estiro.
Vamos a sentar lentamente. Arriba. Arriba. Vamos a cruzar. Y estirar. Eso. Cambiando. Cambiamos. Lento, alarga la espalda, alarga el cuello y relajo. Otros ejercicios de fortalecimiento para el tronco van a ser las planchas. Apoyamos de esta manera, estiramos las piernas así y vamos a hacer hacia adelante. Con los pies voy. Uno, dos. Recuerda tus brazos alineados con tus hombros. Inhalo y exhalo. Contrae abdominal. Tres. Sigo. Cuatro. Todos estos ejercicios son para el fortalecimiento del tronco. Brazo, espalda, abdomen. Y cambiamos de pierna. Se ven fáciles, pero corre la gota. Van a realizar como 10 por lado aprox. Cuando termines, apoyas tus piernas y bajamos estirando. Siempre recuerda estirar antes, durante y después para evitar cualquier contractura muscular o una lesión. Estamos en la semana de concientización del cáncer y yo creo que este tipo de terapia, finalmente es una terapia. Es una terapia. El yoga, el pilates, son trabajos que nos hacen entender que es importante el poder tomar conciencia del aquí y el ahora. Exacto. De nuestro centro, de nuestra mente, de estar mejor, de sentirnos mejor, de comenzar el día o terminar el día de una manera positiva, ¿no? Sí, sí. Yo creo que es fundamental, no solamente para prevenir enfermedades, sino que también para poder sobrellevar quizás una enfermedad como el cáncer. Así es. ¿Verdad? Sí, eliminar estrés, andar con mejor ánimo, con más ganas de vivir también, sí. Porque muchas personas cuando tienen cáncer o alguna otra enfermedad se echan a morir, no creen que como que se acaba el mundo, pero exacto, si todo... y el mundo no se acaba. No. El mundo no se acaba. Nosotros mismos somos los que tenemos que darnos la fuerza para luchar y para salir adelante frente a cualquier adversidad. Y para eso estamos nosotros, para eso estamos hoy día en esta clase especial, para que quizás la tomen como una herramienta de defensa, para que se sientan mejor en ese día de vivir que quizás probablemente está bajo de energía. Así que vamos entonces a seguir con, sí, con el trabajo, ¿te parece? Sí. Ojalá que en la casa nos sigan, ¿ah? A ponerse cómodos, ¿verdad? Si no tienen un mat, a poner dos toallas, una por ejemplo. Toallita, claro. Pueden trabajar con balones, si tienen balones de pilates. Si no tiene balón de pilates, puede usar una pelota, una claro. botella, cualquier cosa que te ayude, que lleves en tu manito y te permita hacer los movimientos. Exacto. Yo, bueno, desde pequeña que mi mamá tiene cáncer. Ya. Vamos estirando un poquito y flexando, y ella es muy positiva y eso la ha ayudado harto, y por lo mismo hasta ahora la tengo conmigo. Mira, ¿viste? Sí, porque es muy positiva y es importante la alimentación y el ejercicio. Uh-huh. Vuelve lento. Otra vez, arriba. Respiro, voy hacia el lado, estiramos. Vuelve lento y cambiamos. Volvemos, bajamos, apoyo un pie, la otra pierna queda extendida. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a apoyar las manitos acá. Vamos a hacer movimiento, inhalo para trabajar, dorsal ancho, ¿cierto? La cinturita al otro lado y vuelvo. Inhalo y exhalo, me voy a ubicar de frente. O sea, para que pueda ver bien cómo se realiza hacia el lado. Inhalo y exhalo. Trabajamos la cintura, postura, eso, abdominal y lumbar, que es lo principal que se trabaja en el pilates yoga. Eso, vuelve y bota. Movimiento más fluido, un poquito más rápido. Vamos. Uno, vamos a realizar 10. Dos. A tu ritmo. Tres. Cuatro. Alargo la espalda. Vamos.
5, siempre tratar de autocorregirte. Y el cuerpo te avisa cuando algo lo estás haciendo mal. Vamos, sigo. 8. Inhalo y exhalo. 9. Y la última. 10. Relaja. Suelta los brazos y cambiamos. Estiramos la otra pierna. Volvemos a subir. Y lento primero. Lento. Y vuelve. Otra vez, lento. Vamos a realizar 5 lentos. Alarga tu espaldita, eso. Vista al frente, alarga el cuello, relaja los hombros. Y empezamos con un movimiento un poquito más rápido. Vamos, inhalo y exhalo. 1. 2. Realizamos solo pies. 3. 4, 5, vamos, siempre sonriendo, disfrutando el ejercicio, disfrutando lo que estás haciendo, vamos, conéctate con tu mente y tu cuerpo, siente el trabajo muscular, tu postura, una más, y vuelves, relajo. Marisol, tú mismo, bueno, me comentaste un testimonio que igual para nosotros es importante el día de desarrollar en el programa, que, bueno, tu mamá ya tiene cáncer hace años y... Años, desde que yo tengo como 8 años. Pero sí. ¿Y cómo lo ha ella enfrentado? Yo creo que es crucial hoy día, ¿no? Es crucial, muy importante, como dije, ser positivo. Claro. Mi mamá ama la vida. Ella, uno la ve y es radiante, siempre con la sonrisa, pero ha sido difícil igual como familia, porque todos desde pequeños que vivimos con esto mismo. Con esta realidad. Claro. Y bueno, y el mismo doctor en un principio, el especialista nos decía, es súper importante cuando hay una mente positiva y queremos en el fondo vencer esta enfermedad, a todo lo contrario. Sí. Si nos victimizamos y nos apagamos antes de... Más nos enfermamos. Exactamente. Entonces, él mismo decía, la mayoría nos vamos a enfermar de cáncer. Exacto. Lo importante es lograr detectarlo a tiempo y tener una mentalidad positiva de vida. Y a través del deporte yo creo que eso también es mucho más fácil de alcanzar. Así que genial que hoy día puedas estar con nosotros para poder así conocer algunas formas de esta conexión cuerpo, mente y alma. Uh-huh. Sí. Ahora vamos a ir con movimientos más fluidos. Ya. Arriba. Para que sean movimientos, porque no son tan lentos, igual puedes hacerlo un poco más activo. Van a separar las piernas, voy a mover un poquito el mat. Y como les comentaron, pueden usar 2 toallitas, unas frazaditas, si es que no tiene mat. ¿Ya? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a bajar de esta manera y vamos a ir cambiando. 2, 3, y siempre alargando tu espalda, mirando al frente, sin encorvar, ¿ya? Siempre mejorando tu postura. Voy al lado, 3, vamos, 4, 5, sonriendo, 6, vamos, con ánimo, 7, con ánimo, 8, invitamos a que puedas formar 9, parte de 10, de esta cápsula especial donde estamos conociendo y viviendo lo que es, cierto, el pilate. Exacto, 15, vamos, 16, 17, 18, hasta donde tú puedas bajar, 19, 20, 10 más, vamos, 1, 2, inhalo y exhalo, 3, 4, 5, 6, 7, no solo nos enfocamos en el abdominal y lumbar, aquí estamos trabajando piernas, glúteos, postura, abdominal y coordinación. Exacto. Y volvemos, juntamos, vamos a bajar para la postura, espaldita, de esta manera. Voy a bajar ahí, una sentadilla y vuelve. 1, inhalo, te ayuda a mejorar la postura, si te das cuenta, estira tus brazos al lado de tu orejita y vuelves. 2, dale, vamos. 3,
4. Inhalo y exhalo. 5. Vamos. 6. 7. Obviamente, tratar de que sea al aire libre o en un lugar con eso es importante, harto espacio. Quizás con el exterior, mucho mejor. La playa, un día tratar de conectarte con la naturaleza. Eso también es un punto. Porque es muy difícil trabajar, hacer ejercicios con mascarilla. Exacto. Tener una buena oxigenación para tu cuerpo. Así es. Sí. Marisol, yo creo que queda en evidencia, nos ven. Sí. Estamos con una energía distinta. Sí. Ya dio como más energía. Un cuerpo distinto. Así que dejar la invitación hecha que todos puedan disfrutar de la actividad física. Para esa conexión de la que estamos nosotros hablando y la que queremos que justamente ustedes hoy día sean testigos. Sanar nuestra mente, nuestro corazón y nuestro cuerpo a través del movimiento se hace prioritario hoy día en un mundo donde hay enfermedades, donde estamos enajenados con distintos problemas. Así que qué mejor que haber tenido este pequeño espacio para incentivar al movimiento. Claro, y con al trabajar esta herramienta que es nuestra herramienta de vida. Así que gracias por haber estado con nosotros. De nada, ¿no? Y de verdad, traten de hacer ejercicio. Si no puede ir al gimnasio, no puede pagar o no tiene tiempo, en casa o con solo salir a caminar ya está trabajando tu cuerpo y mente. Porque es muy importante, más con el tema que estamos pasando, la pandemia, que mucha gente se enferma más, de hecho. Exacto. Porque se atrofian y se quedan en casa y no quieren hacer nada. Exacto. Así que, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de haberte tenido acá. Así que nosotros entonces con nuestra invitada nos vamos a una pausa comercial para ya seguir con más de lo que todavía nos queda. Se viene un avance de prensa con...